¿Sabes si los perros comen hierba? Te lo explicamos en este vídeo. Se dice que los perros comen hierba, pero aún no se sabe el motivo o no está muy averiguado de por qué lo hacen esto. Pues bien, una universidad de California hizo un estudio para averiguar el motivo. ¿De acuerdo? Eh, el mito más extendido o la razón más extendida que hay es que los perros comen hierba para purgarse, para limpiarse de infecciones o si se encuentran mal o por algún tipo de, de motivo de estos. ¿Ven aquí? Pues eh, bien, hicieron este estudio y lo que primero sacaron en clave es que el 68% de los perros comían hierba, ¿vale? O sea que podemos decir que los perros sí comen hierba, es una afirmación, ¿vale? Ahora tenemos que saber... ¿Por qué? Pues bien, de este 68%, solo el 9% estaba enfermo y de este 9%, solo un pequeño porcentaje vomitaron. Con lo cual quiere decir que los animales, los perros en concreto, no comen hierba para purgarse o ese no es el motivo principal. La es que comen hierba para cubrir sus necesidades nutricionales. Esto eh, cuan, cuando eran lobos en sus antecesores era normal porque, claro, solo comían, se alimentaban de, de carne y además necesitaban pues, cubrir todas sus otras necesidades, por lo tanto, si estaban en el bosque donde fueran, comían vegetación vale, pero hoy en día las croquetas la, las croquetas, el pienso para perro ya tiene todos los nutrientes que necesitan, por lo cual también descartaron esta posibilidad porque no eran por carencias nutricionales entonces, ahora que sabemos que no es el motivo principal, no es para purgarse y no es para nutrir carencias nutricionales porque comen hierba a los perros entonces, los motivos principales por los, cual, por los cuales comen hierba, es muy simple, la primera es porque lo comen porque les gusta porque lo utilizan como snack, entonces es muy favorable para ellos, no porque estén enfermos ni mucho menos. Y el segundo es porque lo llevan innato en su comportamiento, puesto que ya lo hacían los lobos, es algo que han heredado y ahora lo tienen. Ya está, o sea que es propicio darles eh, hierba, por supuesto, es muy propicio. ¿Pueden comer todo tipo de hierba o en cualquier lugar? No, por supuesto que no. ¿Por qué? En primer lugar, porque en las ciudades, por ejemplo, la hierba está, el césped, la hierba está tratada con pesticidas, con lo cual podría ser muy peligroso para nuestro perro no debemos dejar que coman esa hierba, ¿vale? y segundo en la naturaleza, en el bosque si salís de excursión con vuestro perro la, pueden haber plantas tóxicas punto número uno, punto número dos las plantas, aunque no sean tóxicas, pueden tener larvas o huevas y eso pueden ingerir los perros y luego tener problemas digestivos, así que es muy importante que vigiléis todo esto entonces ¿Qué debemos hacer si no pueden comer ni césped de la ciudad ni pueden campar al aire libre por el bosque y comer de todo? Lo más favorable es que nosotros mismos plantemos planta es, es, hierba perdón, en nuestra casa. ¿Cómo lo podemos hacer? Si tenéis un patio con semillas, podéis plantar las semillas en vuestro propio patio y ya está. Como vosotros sabréis que no es tóxica, que no está tratada con ¡Bah! pesticidas y que no tiene huevas, es ideal que vivís en un piso, cogéis una maceta y plantáis las propias semillas y os pasará exactamente lo mismo, serán controlados. Entonces, eh, en el mercado venden dos tipos, o lo podéis comprar en semillas o, o ya hay plantas que ya están plantadas y crecidas. Tenéis estas dos opciones muy favorables las dos. El perro cuando está en el hogar, seguramente vosotros tenéis alguna planta también de interior, ¿no? Que no sea de exterior. Entonces es muy importante también que sepáis que hay plantas tóxicas de las más comunes. Os vamos a citar algunas de ellas para que lo tengáis en cuenta y vayáis con cuidado. La primera de todas y es muy común en épocas de Navidad es la flor de Pascua, esta que tengo aquí. Esta planta contiene látex en la salvia y esto le puede producir eh, graves problemas al perro. Le puede producir problemas respiratorios, problemas de dermatitis, le puede producir problemas de estómago, o sea, eh, le puede aguar la Navidad a tu perro, básicamente. Así que tener mucho cuidado con esta planta. La hiedra, que es una planta muy común en todas partes y puede ser tanto de interiores como de exteriores, también es una planta muy tóxica, ¿de acuerdo? Esta planta y sobre todo sus frutos si el perro pasa al lado de ella ya le puede provocar graves problemas. Puede provocar por problemas cardiorrespiratorios, puede provocar úlceras y puede provocar dermatitis, así que mucho cuidado. Sobre todo lo que os digo, es una planta muy común, sobre todo que la ponen en ciudades los ayuntamientos, así que puede estar en cualquier parte. Vigilar con el esto. La siguiente planta que tenemos es el potos, que es una planta muy común, sobre todo una planta colgante, o sea, con lo cual si veis alguna planta que está colgando de alguna estantería o que está como estas de aquí detrás en una regadera, pues podéis eh, sospechar de ella. Es una planta que puede provocar graves problemas respiratorios a los perros, de faringe también de, de laringe, así que tener mucho cuidado con esta planta y sobre todo lo que os digo, la pista está en que si es una planta colgante, pues que ya sospechéis de ella. La siguiente planta es la costilla de Adán. Es una planta que habréis visto mucho porque es muy bonita y muy decorativa y entonces es muy común utilizarla. Esta planta tiene oxalato de calcio que es muy perjudicial para los perros. Les puede provocar grandes daños sobre todo de la parte superior, ¿no? de la faringe, de la laringe, problemas respiratorios, todo lo que es desde el cuello hacia arriba. Y si la ingieren es tóxica para ellos. Así que también cuidado con esta planta. Y por último, sobre esta mesa tenemos eh, la, el aloe vera, que es una planta muy común que seguro que todos conocéis y tiene las mismas propiedades que la flor de Pascua, tiene el látex en su salvia. El látex en su salvia no, no es el líquido que, que hay dentro de la hoja cuando lo apartís, no es esto, ¿de acuerdo? Así que esta planta provoca exactamente lo mismo que, que la otra, eh, provoca todo tipo de problemas de respiratorios, de úlceras, de estómago, problemas de diarreas, así que tenéis que tenerla apartada. Como esta sí que es muy común y que está en bastantes hogares, si tenéis un perro es mejor que la tengáis en alto y en un lugar donde ellos no puedan acceder nunca. El consejo de hoy es que como es natural no podéis controlar constantemente lo que está cogiendo y lo que no está cogiendo el perro en la calle o en casa. ¿de acuerdo? Así que nuestra recomendación es que utilicéis un bozal, sobre todo para perros que son propensos a estar cogiendo todo el rato cositas de la calle. El bozal no solo sirve para evitar que un perro muerda, sino también sirve para evitar que cojan cosas de la calle. Cuando son pequeños cachorros es muy recomendable. Recordar siempre coger un bozal que esté totalmente cerrado por la parte de delante, porque si cogéis uno de esos que solo cubren la parte superior, pero tienen aquí en el morro un agujero, podrán sacar igualmente la lengua y coger cosas de la calle. Así que que esté completamente cerrado y lo utilizáis eh, mientras lo estéis educando. Cuando finalicéis ese proceso, veréis que ya no cogerá cosas en la calle.